Así que yo quiero saludar el trabajo municipal del gobierno regional cuando invierten en lo que es obras en educación, en saneamiento, agua y desagüe, en pistas y veredas, en colegios, pero también criticar cuando se emplea mal la plata, y sobre todo la plata del canon. Cusco ha tenido, hasta ahora va acumulando algo de aproximadamente entre 9 a 10 mil millones de soles en canon. En canon. Solamente Espinar, el año pasado, ¿cuánto ha tenido? 38 millones de plata en canon. Y un promedio así han venido teniendo en canon. Y la pregunta es, ¿qué han hecho con esa plata? Porque cuando nuestro alcalde me dice, no se olvide de Espinar, y sé que le falta el proyecto de saneamiento, con menos de 38 de repente hacían el saneamiento. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha utilizado la plata del canon en cosas que debían beneficiar a la población? Así sus autoridades se hayan olvidado de Condoroma o de Espinar y hayan traído violencia. Yo tengo que traer desarrollo, porque yo sí no me puedo dar el lujo de olvidar de Espinar, olvidar de Condoroma. Y esta carretera es parte de mi amor por el Cusco y parte de mi amor a Espinar, para poder sacar adelante y hacer que Espinar, Yauri, Negromayo sean un nudo de comunicaciones, para poder irnos a Puno, Arequipa, Apurímac, cosas que antes no teníamos.